una exposición que para Maynero es realmente importante por un montón de cuestiones. Una es que Maynero es uno de los más antiguos expositores de la rural. Hace muchísimos años, décadas, muchas décadas que Maynero viene ininterrumpidamente a la rural. Y además, el otro gran motivo es que es una exposición cuyo público realmente le sienta bien a Maynero, porque es público más destinado a la ganadería, o más abocado a la ganadería. Contanos de qué se trata esta rota enferradora, ¿qué tiene de particular? Bueno, tiene de particular dos cosas fundamentales. Por un lado, es automática. Es una máquina que ya no requiere de la discreción del operador para la expulsión del rollo, el ciclo de expulsión del rollo. O se considera automática toda aquella máquina que puede expulsar el rollo sin desconectar la toma de potencia y sin la asistencia del operador. Esta máquina lo hace se llena, tomando aceite hidráulico del tractor. No tiene grupo hidráulico independiente, sino que depende de la hidráulica del tractor. Lo puede hacer con tractores de centro abierto o centro cerrado. Solamente activando una válvula podemos pasar de centro abierto a cerrado, lo cual es realmente importante. Y lo innovador de este automatismo es que puede hacerlo incluso con tractores de centro abierto. Centro abierto son tractores que tienen caudal fijo y son, para los que no conocen, los más simples de hidráulica, más simple en el mercado. Que estaba vedada el automatismo para aquellos tractores más simples. En este caso lo puede hacer incluso con tractores muy simples y con un caudal realmente no muy importante. Y el otro pilar fundamental es que tiene una posibilidad de hacer rollos mucho más densos o más pesados que el modelo predecesor, hasta un 35%. Por dos vías se logró el incremento de la densidad de los rollos. Por el ancho del recolector, tiene un recolector que es de ancho, le decimos super extendido. En la máquina, la 87, que es la máquina que tenemos actualmente, tiene 180 milímetros fuera de la cámara de recolección. Este tiene casi 400 milímetros de recolección extendida. Entonces puede, el doble de pasto entra por la orilla, llena mejor el rollo, ocupa mejor ese volumen, y por otro lado tiene una cámara de comparación totalmente nueva, renovada, distinta, con un brazo de prensa con más rolos, más cuerpo, que permite compactar mejor ese pasto que entró mejor ya. Entonces por esas dos vías logramos ese incremento en la densidad, que permite acercarnos a la densidad de los megafardos con las ventajas del rollo en cuanto a la logística, en cuanto al almacenamiento y en cuanto a todas las virtudes que nos permite hacer rollo con más rango de humedad de rocío que el mega. Bien. Atar en 5 segundos, porque tiene atador de red estándar, y expulsarlo también en un tiempo muy rápido. Además del automatismo, la expulsión se acortó en el 30%, es decir, hoy podemos expulsar con ese caudal que te decía de 50 a 60 litros por minuto en 10 segundos, además de hacerlo automáticamente, con lo cual se sincronizan las tareas muy bien. Es decir, que en un ciclo de 45 segundos podemos hacer un ciclo con rollo, y eso explica la necesidad del automatismo. Pasa todo tan rápido que el operador, si tienen que hacer todo, pierde la concentración o pierde el control. Nos seguimos pidiendo la misma potencia y seguimos pidiendo la misma, además del caudal del sistema hidráulico. Básicamente esto depende del automatismo, depende del hidráulico del tractor, y no incrementamos el requerimiento en cuanto a tecnología en la hidráulica del tractor. Es decir, podemos accionarlo con los tractores que hoy existen en el mercado. Claro.